ética y estéticamente, pues queda un poco mal. Y es que una PNL sobre transparencia esté firmada por el señor Blasco, el máximo responsable político de una de las más claras gestiones de falta de transparencia, decencia y moralidad de los últimos tiempos en el País Valenciano, lo cual es decir mucho. Usted no tiene autoridad moral ni ética para reprochar a ninguna conducta. Usted pertany a un partit que se inspira en criteris del comunisme. Que és el règim més totalitari que ha hagut mai en el món. Vostè se inspira en criteris del comunisme. Apelando a la salud del señor Maluenda, tranquilícese, por favor. Yo no sé por qué le molesta tanto. Usted tendrá sus preocupaciones personales, a lo mejor, para defender tanto al señor Blasco, pero yo evidentemente no voy a entrar en eso. Además, se autoproclama contra lo que es la Constitució, contra lo que es el Estatut d'Autonomia, i a menut, sí, vostè, contra l'Estatut d'Autonomia, vostè ve així a la trona i utilitza constantment una denominació que no contempla ningú precepte de l'Estatut d'Autonomia. Aquesta terra se diu Comunitat Valenciana. Yo, evidentemente, vengo a este pleno a hacer críticas políticas y, por tanto, esperaba de usted argumentos sólidos para decirme por qué no aceptaba mi enmienda. Un ataque furibundo, anticomunista, que es lo único que ustedes saben hacer cuando no tienen argumentos. Entonces, me parece que a lo mejor deberían ustedes tirar a la basura ese argumentario que les pasaron el primer día y empezar a trabajar un poquito para que tengamos algo de nivel en estas Cortes y que no solamente lo ponga la oposición. Yo no sé si es que como esto lo ha escrito el señor Blasco y le ha tocado ahora, pues de forma provisional, subir aquí de síndico y un poco comerse el marrón, pues a lo mejor usted no sabe que es que en el punto número 5 usted está diciendo que si la justicia a alguien le acusa y le condena, que cumpla. Ah, que eso lo tenemos que decir aquí. Que resulta que si no, se puede uno saltar la ley. Al menos el grupo de Esquerra Unida lo tiene muy claro. Si ustedes no lo tienen, mejor hagan un documento interno y se lo pasan entre ustedes.